Dios hizo al hombre de barro. Al menos eso dice el Génesis. Metáfora o no, esa frase relaciona la tierra con nuestra naturaleza más corpórea. El hombre, a su vez, hizo con barro todo cuanto pudo, figuras, azulejos y cacharros tan útiles que sus modelos se han repetido durante miles de años. Pero con barro cocido, también hizo ladrillos, y con los ladrillos, ciudades. Con los ladrillos, escribió geometrías, dibujó estrellas, esculpió sueños, levantó torres. Todo lo que se puede hacer con ladrillo se hizo en este lugar. Y este lugar nació porque existe el ladrillo y la cerámica, y existe el hombre. Por eso aguanta, aunque algunos lo duden. Si el hombre existe, que es barro vivo, Teruel existe porque es barro cocido. Ladrillos hacia el cielo. Teruel existe desde hace mucho, al menos desde la Alta Edad Media. Disfrazarse de medievo es un juego colectivo de reafirmación ciudadana, una gran representación en la que participa toda la ciudad y cuya celebración no tiene más de 10 años. Plaza del Torico. Plaza de estructura medieval, irregular, porticada para asegurar el comercio bajo el rigor de todos los climas. Todos los caminos van a Roma, y en Teruel todas las calles llevan al Torico, figura mínima, símbolo humilde, para muchos decepcionante y para otros suficiente. Vocablos afines: toro, turolense. Gusta mucho tener un principio mítico. Un toro junto a una estrella es una señal para un rey que quiere fundar una ciudad sobre un cerro estratégico. Teruel fue conquistada a los musulmanes en el año 1171 por el rey Alfonso II el Casto. Disfrutó de una época de esplendor en el tránsito de los siglos XIX al XX. Sin embargo, casi fue olvidada en la segunda mitad del siglo XX, pero ha renacido, ha llamado a las puertas de su propia historia y ha afirmado con contundencia: yo existo. La fiesta anual de las bodas de Isabel de Segura se conmemora en torno a San Valentín, Día de los Enamorados. Se trata de una representación colectiva de los amantes de Teruel. La historia es esta. Dos jóvenes se enamoran, pero él es el segundón de la familia y no tiene recursos que ofrecer a su acaudalada dama. Pactan un plazo de 5 años para que él haga fortuna en las cruzadas. El plazo llega a término y el padre obliga al matrimonio de la chica. Justo entonces el joven llega de las cruzadas con fortuna suficiente. Ingenuo, cree que las campanas anuncian su llegada, pero no es así. Celebran la boda de su amada con otro. Si te pongo este anillo en símbolo de nuestro amor. En su encuentro le pide un beso que ella, mujer recién casada, no puede darle. Él muere de amor, o de pena, o de las dos cosas. Ella corre hacia él, besa el cadáver, muere también al instante. Y los entierran juntos, cuerpo con cuerpo, aquellos que en vida se amaron y no pudieron consumar su amor. La historia y la literatura están llenas de amores imposibles, rotos o trágicos. Cleopatra y Marco Antonio, Romeo y Julieta, Otelo y Desdémona, Calixto y Melibea. Al ser humano siempre le han conmovido este tipo de historias. La leyenda decía que los cuerpos de los amantes estaban enterrados en la iglesia de San Pedro, y la ciencia ha podido establecer rastros sólidos de su presencia.
San Pedro da la impresión de una iglesia con aire bizantino, pero no lo es en absoluto. Fíjense lo que hace una buena capa de pintura. Imita el mármol, imita la madera, imita la sillería. Decoración modernista de intenciones caras y materiales pobres. La falsificación no corresponde a una impostura, sino a la escasez económica de la época y a un cierto descaro inocente. La iglesia de San Pedro es el típico ejemplo de iglesia fortificada. Por el ándito, podemos repetir el caminar obsesivo de los cuerpos de guardia rodeando una y otra vez el perímetro del templo. Pero lo mejor de San Pedro es su torre. Se trata de la torre mudéjar más antigua de toda la ciudad, desde cuyo campanario se llamaba al culto, a la defensa o a sofocar el incendio, y cuya puerta taladra su base de lado a lado y marca la frontera entre el barrio cristiano y el barrio judío. Tres detalles de la torre: la mano de Fátima, las llaves de San Pedro y la rueda de la fortuna, símbolos de la religión musulmana, cristiana y judía, muy cerca unos de otros, signo de clara vecindad. En el recinto de San Pedro hay un museo dedicado a los amantes. No se sabe cuánto se exageró la historia, pero algo cierto debió ocurrir en Teruel en aquel lejano siglo XIII. Juan de Ávalos logró un dramatismo conmovedor. Las manos están cerca, pero no se llegan a tocar. ¿Hay mejor metáfora para expresar un amor imposible? El hecho es que bajo las tumbas se conservan las momias de un hombre y una mujer, cuya datación, gracias al carbono 14, pertenece con exactitud a la misma época en la que se sitúa la historia de los amantes. La Escuela de Arte trabaja a favor del empeño creativo de más de 100 jóvenes turolenses. Sus ilusiones, sus expectativas, todo pasa por una formación que se mueve entre las disciplinas clásicas y el moderno diseño de productos. El arte de Teruel tiene un nombre propio: mudéjar. Mudéjar significa aquel al que se le ha permitido quedarse. Se trata de arte cristiano hecho por los musulmanes, aquellos que iban quedando en la retaguardia de la Reconquista. Eran buenos albañiles que trabajaban rápido, con materiales baratos y resultados precisos. En nuestro idioma, una gran parte del argot constructivo son palabras de etimología musulmana: alféizar, zaguán, azotea, zócalo y un largo etcétera. Hay que subrayar que, a diferencia de otros movimientos artísticos, el mudéjar es un arte único, solo desarrollado en nuestra península. Y Teruel es uno de sus hitos. Al subir los escalones de la Torre del Salvador, la penumbra anuncia un espectáculo único e irrepetible. Desde esta torre se ven las otras. Desde las otras se ve esta. Un juego de reflejos e insinuaciones en el que cada torre es idéntica a sí misma en los cuatro lados y a la vez diferente a las demás. Esta vez agradecemos el pequeño tamaño de esta ciudad de menos de 35.000 habitantes. Los grandes edificios que la ciudad nunca tuvo nos permiten apreciar las torres de una manera casi idéntica a cuando fueron construidas hace 600 años. Curiosa aportación del mudéjar turolense: la cerámica. En ninguna otra ciudad mudéjar hay un empeño tan decisivo en el uso de la cerámica como elemento decorativo. Lo milagroso es que aún hoy se conserva esta tradición, poco rentable, que rebusca en los óxidos de manganeso los mismos verdes que utilizaron sus ancestros. Bajo la dramática amenaza de algunas importaciones muy competitivas, la cerámica turolense vacila entre la extinción y la supervivencia.
la meritoria tozudez